Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. Y a ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba.
Expo Rosario Agro y algo más, del 17 al 20 de mayo, todo el sector productivo reunido en la capital del agronegocio. Maquinarias, charlas, ronda de negocios, espacios tecnológicos, sector gastronómico, del 17 al 20 de mayo, Predio Ferial Parque Independencia, Ex Rural, Boulevard Oronio y 27 de febrero, entrada libre y gratuita. Un beso, Marco. México e Italia, unidos en una sola voz. En un abrazo. Un bacio, Mirza, a te, al México e al mondo intero. Uniti dall'amore, quiero volver, volver, volver. Questo amore appassionato anda todo il buon rotado. Por volver, por volver. Voy camino a la locura. Y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón. Paso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Y volver, volver. A tus brazos otra vez. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Yo también. Yo sé perder. Yo también. Quiero volver, volver. Y volver, volver, volver. Y volver, volver. A tus brazos otra vez. A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Yo sé perder. Yo también. Quiero volver. Quiero volver. Quiero volver. Questo amore appassionato anda todo el borrotado. Por volver, por volver. Voy camino a la locura. Y aunque todo me tortura, sé querer. El planeta necesita tu ayuda. Grita para que lo escuches. El momento es ahora. La contaminación se ha extendido a todos los planos y hay numerosas fuentes de información que corroboran este hecho. El agua presenta niveles de polución preocupantes en todo el planeta. Las aguas submarinas, los mares, los lagos, los glaciares están sometidos a procesos que degradan su calidad y cantidad como recurso natural, a la vez que aumenta la demanda y disminuye la oferta. El problema es gravísimo. Los océanos, los mares y las zonas costeras constituyen un componente integrado y esencial del ecosistema terrestre y son fundamentales para su sostenibilidad. Sin embargo, se arrojan residuos cloacales, plásticos, derrames de petróleo, metales pesados y desechos de las actividades navieras. Aunque no lo quieras ver, te afecta de manera directa. Consecuencia de ello es que el impacto de la contaminación sobre la salud humana es cada vez más evidente, porque surgen nuevas enfermedades derivadas de nuestro modo de vida. ¿Tenés claro de dónde provienen los alimentos que consumís? La naturaleza ha perdido capacidad de resiliencia y el equilibrio del sistema se está quebrando. Por eso vemos tormentas y huracanes que sorprenden, inviernos helados, veranos agobiantes, todo va hacia los extremos,
Hay sitios donde hay demasiada agua y se provocan inundaciones, mientras que en otros ya no alcanza para vivir. ¿Haces un uso racional y consciente del agua? Su demanda aumenta porque la población mundial ha crecido exponencialmente. Además, los usos industriales son cada vez más intensos y poco eficientes. Por otro lado, la oferta disminuye, porque las áreas desérticas han aumentado por efecto de la deforestación. Los ríos y las napas están contaminados, los glaciares retroceden y el cambio climático está calentando el planeta. ¿Qué futuro le estamos dejando a los niños? Las generaciones futuras no están presentes para defenderse de las conductas actuales que los van a perjudicar. Este problema es de muy difícil solución, porque no sabemos cuál va a ser el impacto de lo que estamos haciendo ahora. Cuando ocurre una inundación o una tormenta con efectos destructivos, hay una gran cantidad de viviendas destruidas y personas desplazadas, que siempre son los más humildes. Cuando hay desertificación por la tala de bosques, se agotan tierras que eran explotadas por personas de pocos ingresos. Cuando se contamina un río, los pescadores son los que pierden sus ingresos. Cuando hay cambios climáticos, los animales emigran y los que viven de ello quedan sin recursos. Por su parte, la pandemia COVID-19 ha obligado a adoptar medidas drásticas de aislamiento que impactaron sobre numerosas actividades. Es un ejemplo claro de la distribución desigual de los costos y beneficios. Las pequeñas y medianas empresas y quienes trabajan en ellas de manera formal o informal han sido los que más sufrieron los efectos. Los más humildes, los enfermos, los adultos mayores, los niños, tienen una capacidad limitada para adaptarse a cambios tan abruptos y profundos, y por lo tanto reciben los impactos de modo muy directo y sin escapatoria. Nadie se salva solo. Ponete en el lugar del otro. En cuanto a los países, todos los indicadores muestran que aquellos que han sufrido el agotamiento de sus recursos naturales son pobres y no tienen demasiadas posibilidades de alterar esa situación. Asimismo, la crisis ambiental tiene una influencia clara sobre las enfermedades humanas. Las olas de calor o de frío muy intensas, las inundaciones, los tornados y los incendios han producido enfermedades y muertes en muchos países. Dentro de las enfermedades cuya causa está directa o indirectamente vinculada al colapso ambiental, se encuentra la pandemia COVID-19, que dado el impacto global que ha tenido, requiere una reflexión profunda. La pandemia es una corrección sistémica, un cisne negro, nacido de un desorden previo, de una ruptura de la frontera entre la alimentación humana y los mercados de vida silvestre. En el origen de numerosas enfermedades está el quiebre de las fronteras que la naturaleza ha establecido. Las instituciones también están en crisis. La polarización, que impide consensos, es otro factor que logra paralizar decisiones. Se discute acerca de todo, pero no se logran acuerdos sobre nada. Si viviste en Argentina en los últimos 50 años, no tuviste una sola década tranquila, porque tus esfuerzos han debido concentrarse más en la inestabilidad del contexto que en tus sueños individuales. Vos, yo, todos, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer algo al respecto. Los padres de la patria pensaron en esa protección al establecer una constitución con reglas básicas. Es el deber de nuestra generación que eso sea realidad. Buscando por darte oportunidad, tus ojos.
borrar tus penas, hacerte feliz. Que en mí pudieras confiar y sentir que la vida no era siempre tan gris. Mostrarte el cielo y echarte a volar, que las estrellas pudieras tocar, que el miedo no te pudiera alcanzar, que siempre conmigo podrías contar, que todo fue por amor, que todo fue por amor, que todo fue por amor. En el Centro de Convenciones Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti dejó inaugurado el segundo encuentro de experiencias turísticas de la provincia, Turismo en Acción, que tiene por objetivo promover la oferta turística provincial, impulsando la creación, diseño y gestión de nuevas oportunidades para el sector. En paralelo, se desarrollaron actividades muy importantes: rondas de negocios, el primer congreso de inteligencia turística, el sexto foro de turismo rural y la segunda feria de destinos turísticos de la provincia. El gobierno provincial continúa impulsando y acompañando el crecimiento del turismo de Córdoba, una poderosa industria que genera inversiones y puestos de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Zoom presenta los impacientes. Son esas personas que no saben controlar la ansiedad, que cualquier espera los desespera. Gente que valora demasiado su tiempo. Y aunque tengan que ir al médico, nunca van a ser pacientes. Para todos ellos, existe Zoom, que brinda atención médica de calidad en tu domicilio y antes de lo que te lleva a dirigirte a la clínica más cercana. Asociate y olvídate de las salas de espera. 422-094 o Zoom Marcos Juárez en nuestras redes sociales. Zoom, te cuidamos siempre. Todos en esta vida tenemos derecho a amar, sonreír, llorar, pero ante todas las cosas, volver a amar. Tocado llorar alguna vez, y a quien no le ha tocado reír, aún con el alma en mil pedazos. A quien no le ha tocado sufrir por un amor, a quien no le ha tocado cargar con el alma rota en dos. Pero siempre aparece quien devuelve al corazón esa pasión de vivir y volver a amar, amar de nuevo.
dejado llorar alguna vez. ¿Y a quién no le ha tocado reír? Casi ya un mes que no te he vuelto a ver, y en mi vida se viene y llega un mundo nuevo. Hoy te tengo que olvidar y más lo intento. Yo Hola, soy Terra. Luchemos juntos contra el nuevo enemigo, porque si no luchamos, ellos nos cambiarán a nosotros. Ellos, que por imprudencia, por inconsciencia o por mala fe, nos condujeron hacia la decadencia, la crisis moral y el colapso ambiental. Ellos, que discuten sobre sus privilegios, sobre si ir hacia la derecha o la izquierda, cuando en realidad sabemos que lo que nos preocupa es si vamos para arriba o para abajo. Ellos que tomaron malas decisiones y nos dejaron pobreza, desigualdad, inseguridad y crisis económica. Ellos que no entienden que la pandemia, los incendios, la extinción de especies vegetales y animales, la falta de agua potable, la contaminación de los ríos, el plástico en los mares, son síntomas de una enfermedad, que es el fin de un ciclo. Porque no podemos depender de ellos, construyamos un nosotros. Nosotros consideramos que la indigencia y la pobreza son intolerables. Nosotros pensamos que este mundo no es el que deseamos para nuestros niños. Nosotros defendemos a los animales como parte del universo. Nosotros nos sentimos dolidos por la contaminación y el deshielo de los glaciares. Nosotros estamos preocupados porque sabemos que hay escasez de agua.
Nosotros sentimos miedo frente a las nuevas enfermedades. Nosotros nos oponemos a la discriminación de todo tipo. Nosotros preferimos los sueños a las pesadillas provocadas por la falta de futuro. Reclamamos a los poderes públicos de todos los niveles que adopten políticas de Estado que protejan el ambiente. No deben dejarse dominar por los intereses económicos, sacrificando nuestro futuro. A los gobiernos les pedimos que entiendan que no pueden darnos un futuro mirando siempre el pasado. Queremos un cuerpo sano, reconociendo el derecho a una alimentación saludable. Queremos una mente sana, basada en una educación en libertad. Queremos un ambiente sano. Queremos prevenir las catástrofes antes que reaccionar frente a los daños ya causados. Queremos un desarrollo y un consumo sostenibles, porque la riqueza solo es posible si hay igualdad distributiva y se respetan los recursos no renovables. Queremos igualdad de género, respeto por la diversidad biológica y cultural. Queremos una nueva concepción de la economía, la sociedad y la política, enfocada en el futuro. Queremos luchar por un cambio moral, porque queremos vivir con la esperanza que dan los ideales y ser recompensados con una vida más plena. Queremos honrar la vida y no callarnos. Cada uno en su lugar, a su modo, con sus medios. Lo que no cabe es la indiferencia. Estamos haciendo obras en toda la provincia. Obras que unen pueblos y regiones. Obras que apoyan la producción, fomentan el turismo y generan empleo. Obras necesarias, imprescindibles, históricas, para todos los tiempos. En Punilla, estamos uniendo con una autovía la variante Costa Azul y la localidad de Molinari. En el Valle de Parabachasca, estamos ejecutando otra autovía que unirá la ciudad de Altagracia con Villa Ciudad de América. Y también estamos conectando con una autovía la bajada de las Altas Cumbres y la autopista Córdoba-Carlos Paz. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba.
un encuentro con la cultura, desde las letras. Polo Cultural Centro presenta Cuéntame, Festival Internacional de Poesía y Narrativa, edición online. Escritores del mundo unidos por la paz. Autores, escritores, productores, artistas plásticos, editoriales, cantantes, bailarines, actores, modelos, diseñadores. Cuéntame, Festival Internacional de Poesía y Narrativa, edición online. ¿Soy alguien frío? Me pregunté. El sentir ya no lo recuerdo. Soy alguien frío. Mi color predominante es el negro. Soy alguien frío. La mayoría de mis días los vivo grises, con matices azules de melancolía. Soy alguien frío. Las experiencias me crearon duras cortezas. Luego de hablarlo conmigo, me di cuenta de algo. El sentir no lo recuerdo, pero me hace ruido su ausencia. Mi color predominante es el negro, pero se dice que es la suma de todos los colores. La mayoría de mis días los vivo grises, pero es el color que más resalta los demás colores. Las experiencias me crearon duras cortezas, las cuales se rompen con un sentir más fuerte. ¿Soy alguien frío? Me pregunté por última vez. Respondí que somos un contraste, que la frialdad no existe, que es solo una ausencia de calor lo que se siente. Con mi cuerpo que es mío.
volver y a volver y a volver y a volver, y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver. Después de las guerras humanas, de batallar con dioses y semidioses, de mirar la tierra propia, de la olimpiada propia, de los desafíos vacíos, de tomar conciencia de medir al derecho y al revés, del silencio de cañones, de misiles, de micrófonos y cámaras hostiles, de papeles agresivos, de árboles caídos sin sentido, de letras como granadas, de las estupideces del oro y de las piedras y los metales, de lo aparecido por accidente, de bocas abiertas sin mensajes, de cerebros plenos de venganzas, de la ceguera automática, de la satisfacción de matar o de comer hasta reventar. Es posible que disfrutemos esa rara sensación de pacto, de paz, de pax, de volver a ser un poco niños y sonreír con ese viento que nos hizo cosquillas y nos provocó alegría cuando el sol nos calentó los pies y las manos en invierno, o con la bendita lluvia en verano. Solo eso, tan simple como eso, es lo que una vez llamamos paz. Es más fácil de lo que creemos. Y está cuando todos juntos así lo queremos. ¿Lo queremos? Effort to make it clear to who ever
it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home. As I did on my own, alone again. Forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, who if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Looking back over the years, and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide those tears. And at 65 years old, 65 my mother got rest her soul. Couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. And when she passed away, I cried and cried all day. Thank you.
cosas y planes pendientes, pero creo que esto es conveniente que suceda por el bien de los dos. No hay que obligar al corazón a sentir que hay amor cuando no, cuando no. No hay que obligar a la razón a fingir que es amor. Tengo que avanzar. Nos quedaron tantas cosas y planes pendientes, pero creo que esto es conveniente que suceda por el bien de los dos. No hay que obligar al corazón a sentir que hay amor cuando no, cuando no hay que obligar.